Esta es nuestra imagen del día. Mañana se cumple el aniversario número 14, el atroz crimen del académico Alfredo Correa de Andrés. En honor a su memoria, se han programado varias actividades. Una de ellas, una eucaristía que se llevará a cabo en el lugar donde fue abatido. El asesinato de Correa de Andrés ha removido algunas situaciones del plan diseñado por miembros de la Fiscalía y el DAS, junto con los paramilitares, como es el nombramiento del entonces fiscal y hoy magistrado Demóstenes Camargo, como magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla. De este caso, aún hay cabos sueltos. Todavía, uno de los cerebros del crimen está huyendo en los Estados Unidos y se busca la vinculación de otros funcionarios, como es el del exdirector Rómulo Betancourt. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Somos el primer informativo de la noche, gracias por elegirnos. Y como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como @lasnoticias630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Paramilitares estarían detrás de crímenes de líderes sociales. No se descarta una operación exterminio. Policía golpea estructura criminal en el suroriente de Barranquilla. 14 capturas. Capturan a un mexicano y 21 colombianos en operación antinarcóticos en Cartagena y Valledupar. Onda tropical ocasionará fuertes lluvias en la región Caribe durante el fin de semana. IDEAN pide activar comités de prevención y atención de riesgos. Le salió el tiro por la culata, iba a atracar a la víctima y este le disparó primero. Asesinan al interior de una peluquería a joven en el suroccidente de Barranquilla. Buenas noticias, arrancamos Alex Cujavante, campeón en el Mundial de Patinaje en China. Les tengo toda la información. Y con gran éxito se llevó a cabo Café por un Futuro. Espérame con todos los detalles, como siempre, al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención, según la Fiscalía, detrás del asesinato de 13 líderes sociales estaría un plan de retaliación por parte de bandas criminales. No se descarta un plan exterminio. Aquí está la información en las noticias. Néstor Iván Martínez, el líder de la comunidad afro del Cesar, asesinado el pasado 12 de septiembre, se convirtió en el defensor de derechos humanos número 13, que ha sido asesinado en los últimos 18 días en el país. La Fiscalía confirmó que esos 13 homicidios, por lo menos 7, estarían relacionados con sus actividades sociales. Las otras aún son materia de investigación. Una de las hipótesis barajadas por los investigadores es que estas muertes obedecerían a posibles retaliaciones de bandas paramilitares que se oponen a los acuerdos. Situación que recrudece el pasado reciente del exterminio del izquierdista partido Unión Patriótica, donde más de 5.000 de sus miembros fueron perseguidos y asesinados. Justamente ayer, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en estas muertes y se comprometió a dar garantías para que no se vuelva a repetir con el partido político que surgirá con la desmovilización de la FARC. Dicha misión sobrecae sobre la Dirección de Derechos Humanos del Viceministerio del Interior. Tenemos un acompañamiento y un trabajo muy de la mano de las principales organizaciones sociales que hoy han hecho parte en los diálogos de La Habana y aquellos que históricamente han estado presentes en los territorios para trabajar en temas de prevención de vulneración de derechos humanos en los territorios, sobre todo en aquellos donde se va a hacer un desarme de las FARC. Según el USPED, el organismo encargado de la vigilancia y seguridad de personas en riesgo de amenaza de muerte, si bien la región Caribe y el Atlántico no presentan alto riesgo como otras zonas del país, como el Cauca, Nariño y Antioquia, las alertas y protocolos están activos luego de que hace 2 meses se conocieran amenazas contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y miembros de la prensa regional. El país ha venido superando la violencia ideológica. Sin duda lo que nos queda es un tema de delincuencia organizada, pero siempre señalamos que la proximidad de los acuerdos iba a elevar el riesgo de defensores de derechos humanos y ocurrió. En el caso del cesarense Néstor Iván Martínez, miembro del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Sierra, quien fue asesinado por hombres armados, quienes llegaron a su finca en zona rural de la Sierrita, su caso fue analizado en el pasado Consejo de Seguridad, realizado el día miércoles con la presencia de miembros de los ministerios del Interior y de Defensa.
La policía cesó un duro golpe a la banda criminal de los costeños que delinquía en el suroriente de Barranquilla. Así fue la operación para capturar a 14 integrantes de la banda Los Calabazos, una de las estructuras criminales que ha sembrado el terror en el suroriente de Barranquilla. Uno a uno fueron cayendo los integrantes de esa estructura delincuencial a la que se le atribuyen varios de los 64 homicidios que hasta la fecha se han registrado en este corredor de la ciudad. Estamos determinando entre 20 y 25 homicidios ocurridos entre el año pasado y el actual. Y que estarían al servicio de una banda criminal. Estamos golpeando a la estructura de los costeños a través de este grupo específico que se autodenominan Los Calabazos. Asimismo, se le atribuyeron las extorsiones a comerciantes y transportadores del sector, quienes fueron sometidos a pagar cuotas sob pretexto de seguridad. Estamos hablando de cuotas de 30.000, 50.000 pesos. Asimismo, algunos comerciantes que tenían la intención de abrir negocios en la zona. Los capturados fueron puestos a disposición de la fiscalía y serán presentados ante un juez de control de garantía en las próximas horas. Cámbiate ya Claro con tu número de siempre. Recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos. Lo que quieres es Claro. Y hasta ahora más información. Esta sección va para todos los que han dejado el Facebook abierto. Y por no estar conectados, los vales te cambiaron hasta la foto de perfil. Para que no les pase más, en prepago Claro hay paquetes desde 5.000 pesitos con los cuales hablas, navegas y mensajeas. Y además, todos tus paquetes tienen chat de WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitado. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. La organización dedicada al tráfico de estupefacientes fue desmantelada en las últimas horas en desarrollo de la operación Jinete, que se cumplió en 7 ciudades del país. 13 personas fueron capturadas. La operación Jinete, que contó con el apoyo de la DEA y de la Interpol, se desarrolló de manera simultánea en 7 ciudades del país. 13 personas que, según las autoridades, tenían vínculos directos con carteles mexicanos fueron capturadas. Dentro de estas 13 personas tenemos una persona de nacionalidad mexicana quien presenta una orden de extradición por el delito de narcotráfico. Los capturados serían los responsables del envío de una significativa cantidad de cocaína a los mercados internacionales a través de empresas fachadas creadas en Colombia y en Europa. Tenía vínculos con el cartel mexicano de los Zetas y se prevé que muy seguramente habían participado en la exportación de entre 40 a 50 toneladas de droga tanto a Europa como a Estados Unidos. La droga, según las autoridades, será enviada en contenedores desde los puertos de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura en la modalidad de caleta. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita, zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica y un alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, Vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. En 5 municipios de la costa atlántica, la policía y la Fiscalía del Cesar capturaron a 14 personas y desarticulan 2 bandas delincuenciales quienes se dedicaban a extorsionar al gremio transportador en esta región. En operativos realizados en forma conjunta en 5 poblaciones de la región Caribe, fueron capturadas 14 personas, quienes según las autoridades eran integrantes de 2 bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión. Estas acciones se pudieron realizar gracias a las denuncias de varios transportadores quienes venían siendo víctimas de estas personas, quienes les exigían dinero a cambio de dejarlo circular por los sectores donde hacían presencia estas bandas. Estas 14 personas se capturan por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Tenían la modalidad que utilizaban más bien, era mediante la utilización de armas blancas, intimidaban a conductores de vehículos que hacían la distribución de alimentos en las diferentes tiendas de los barrios en el municipio de Valledupar y de Bosconia. Este es un trabajo articulado que realiza el GAULA de la Policía del Cesar con la Fiscalía General de la Nación. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Riohacha capturan al presunto integrante de una banda criminal que era buscado en gran parte de la costa atlántica. De acuerdo con la información de las autoridades, el detenido se encontraba bajo el mando de alias Chucho Pachenca. Escondido en la zona rural de Riohacha, las autoridades encontraron a uno de los delincuentes más buscados en la costa caribe. Sobre José Luis Jiménez Osorio pesaba una orden de captura acusado de pertenecer a la estructura del clan Usúa en el departamento del Magdalena.
registra una orden de captura por concierto para delinquir con fines de homicidio. Esta persona, de acuerdo a la investigación que fue estructurada por el Cuerpo Técnico de Investigación, hacía parte de una organización delincuencial denominada Los Pachenca, que tiene, digamos, injerencia en la Troncal del Caribe, departamento del Magdalena y en una parte del departamento de La Guajira. Esta estructura delincuencial pues basa sus finanzas en el narcotráfico y en, digamos, sicariatos selectivos. Según la Policía Nacional, Jiménez Osorio se encontraba bajo el mando de Chucho Pachenca, donde se desempeñaba como escolta o mano derecha de uno de los cabecillas de la estructura criminal. La información desde Riohacha, con Yuri Reales Magdaniel en las noticias, un compromiso con la verdad. Oye, mi Vale, ¿y se te ha quedado el Facebook abierto y por no estar conectado te cambiaron las fotos y mucho más? Pues en Prepago Claro tienes tremendos de paquetes desde 5 mil pesos con los cuales hablas, navegas y mensajeas. ¿Qué esperas? Escoge ya mismo el tuyo. Y prepare su paraguas para este fin de semana porque el IDEAM pronostica lluvias en la región Caribe. Lluvias serán las que acompañarán el fin de semana en la región Caribe y en especial el departamento del Atlántico, según el IDEAM. Fin de semana sí se pueden darse algunas precipitaciones fuertes, algunas descargas eléctricas en las horas de la tarde. Fin de semana. Según el organismo, las precipitaciones que se han presentado en las últimas horas en la región Caribe corresponden a una intensa actividad en el Océano Atlántico Tropical, lo cual ha dado lugar a una temporada de ondas tropicales muy activas, así como una temporada ciclónica que ya registra 10 tormentas tropicales. A raíz de esto, en el día de ayer se registraron varias emergencias en los municipios de Baranoa y Galapa, donde más de 200 casas resultaron afectadas, el fluido eléctrico colapsó y varios árboles caídos. A través de un comunicado, el DAMAP ha hecho un llamado a la comunidad para que identifiquen las señales de riesgo cuando los árboles tengan deficiente anclaje debido al escaso sistema de raíces que producen la caída de los árboles que ocasionan grandes emergencias. Yenix Opolo, las noticias, un compromiso con la verdad. Atención, la rifa regional recuerda que este sábado 17 de septiembre juega el primer anticipado. No lo olvide, este sábado 17 de septiembre juega el primer anticipado de la rifa regional. Bien, y nuestra politóloga Sandra Pérez analiza las políticas de prevención y desastre que hay frente a la anunciada ola invernal que ya se vive en la región Caribe. Hola, en los últimos días las precipitaciones han aumentado de manera considerable. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, le explica a la comunidad que se trata de la segunda temporada de lluvias en el país y que marca el inicio del fenómeno de La Niña. Algunas regiones deberán enfrentar la dura prueba que significa este fenómeno cuando entre con todo su rigor. La experiencia nos debe dejar la lección aprendida. Cuando en el año 2010 la intensidad de La Niña rompió el canal del dique, provocando graves inundaciones con pérdidas aún incuantificables en lo económico y más de 170 mil damnificados. Debido a las consecuencias del reciente pasado, las autoridades departamentales y municipales deben activar las alarmas y las oficinas de atención y prevención de desastres disponer los recursos y elementos necesarios para enfrentar las eventuales emergencias que se deriven de este fenómeno. Es prioridad 1A estar preparados para todos los escenarios y diseñar posibles lugares de concentración de damnificados. Sería lamentable repetir las dramáticas escenas de los cambuches atestados de familias sin una solución a la vista. Hasta entonces. Ahí estaba nuestra politóloga Sandra Pérez. Y hasta ahora una recomendación muy importante: protege la herida para que no se lastime. La alimentación adecuada ayuda a sanarla. Ten siempre a la mano un buen botiquín para alguna emergencia. La Rebaja Droguería, más para todos. Y hay preocupación en la región Caribe por el aumento de los casos de violencia contra la mujer. Aquí está toda la información en las noticias. El incremento del feminicidio en el área metropolitana de Barranquilla se ha convertido en una problemática que, lejos de disminuir, aparece cada día. De acuerdo con algunas cifras, 36 mujeres han sido asesinadas y 1.700 han denunciado en medicina legal agresiones por parte de sus parejas o exparejas, por razones que van desde problemas económicos, celos o desacuerdos. Pero si bien es cierto que las cifras son motivo de preocupación, no es menor cierto que la atención oficial de los casos denunciados no es la adecuada. También estamos viendo que no hay un sistema judicial que esté acorde con las demandas de esas violencias. Tenemos un sistema que no tiene garantías en educación, en salud, en autonomía económica para las mujeres, en vivienda, en todas esas demandas que las mujeres requerimos. Paula Pinto, las noticias, un compromiso con la verdad.
Y una buena noticia, porque el mundo es tuyo con Buenavisa. En nuestro aniversario puedes ganar un sensacional viaje a Río de Janeiro, un crucero por el Caribe o una espectacular travesía a Dubái. Buenavista, 15 años contigo. Con esta información hacemos entonces una primera pausa aquí en las noticias. No se muevan porque en breve retornamos con muchísimo más. Pescadería Mar Azul tiene para usted el Festival del Pargo en el mes de septiembre y octubre. Usted podrá encontrar los más deliciosos pargos y al mejor precio en la Pescadería Mar Azul de la calle 30 y Sede Norte. Los esperamos. Pescadería Mar Azul, del mar a su paladar. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de un mosquito pana. No dejes alzar el vuelo a ese mosquito. Mejor no tengas agua almacenada, porque ahí es donde el mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya nace. Aguale la fiesta, mosquito, y protégete del Zika, del dengue y del chikungunya. Secretaría de Salud, Alcaldía de Barranquilla. Reestrena tu hogar. Yo sigo la tradición y experiencia. Seguimos siendo parte de tu hogar. Somos Agencia Cule. Carrera 53-76-41. Supergiros te regala el valor de tu giro. Solo tienes que enviar o recibir un giro a través de Supergiros y convertirte en un feliz ganador del valor de tu giro. Pregunta por esta promoción en los puntos de venta Ganar Supergiros. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado y controlado MinTIC. Mejor para tus reuniones empresariales, matrimonios, quinceañeros, fiestas infantiles, te tenemos el lugar indicado. Con la mejor ubicación, excelentes instalaciones, la mejor comida y, por supuesto, la mejor atención. Salón de Eventos Quisqueya, carrera 48, número 7544. Muy pronto, Clínica Regional de Especialistas Inaes Vitaes, un nuevo modelo de atención en salud, equipos de nueva generación, Bosconia, Cesar, salida a Valledupar. Gracias por preferir siempre un compromiso con la verdad. Fuerza Ciudadana visitó el departamento del Cesar para promover el Sí a la Paz. El movimiento político Fuerza Ciudadana, liderado por el doctor Carlos Caicedo, sigue su recorrido por las principales ciudades de la región Caribe. En esta oportunidad visitaron el departamento del Cesar, donde llevaron un mensaje de Sí a la Paz a todos los habitantes de Valledupar y Codazzi. Nos llena de satisfacción, de alegría ver cómo ciudadanos de manera voluntaria, de manera espontánea, deciden recorrer el Caribe colombiano con una causa tan bonita como es la paz. Como alcalde de la ciudad les abro las puertas, los abrazamos, les decimos que estamos en esta noble causa por convicción. Por otra parte, líderes comunales de Codazzi invitaron a darle la oportunidad de cambio al país este 2 de octubre. Te invitamos a la convocatoria este 2 de octubre a que le apostemos lo que es una realidad para el país, el sí por el plebiscito a la paz. Leonel Arenas, Mafia, las noticias, un compromiso con la verdad. Oye, mi Vale, se te ha quedado el Facebook abierto y por no estar conectado te cambiaron la foto y muchísimo más. Pues en prepago Claro tienes tremendos paquetes desde 5,000 pesos con los cuales hablas, navegas y mensajeas. ¿Qué esperas? Escoge el tuyo ya mismo.
La congresista Marta Villalba inició su campaña por el Sí a la Paz. En la primera actividad visitó a las mujeres de Fundeca. La representante a la Cámara, Marta Villalba, dio inicio a la campaña Atlántico por el Sí a la Paz. En su primera actividad participó en el foro Mujeres Constructoras de Paz, organizado por Fundenca, una fundación para el desarrollo social de la mujer caribe. En este encuentro, la congresista manifestó a las madres lactantes la importancia de decirle no a la guerra, siendo los niños los grandes beneficiados debido a que ellos formarán parte de la generación de paz. Por otra parte, el senador Miguel Amín hizo su pronunciamiento sobre los acuerdos de La Habana que buscan la paz para Colombia. Bueno, realmente el partido ha sido el vocero más importante que tenía el Congreso de la República en defensa de la paz. Hemos venido luchando hace muchos años para que este objetivo se consiga y yo pienso que estamos en el momento más importante de la vida pública, que el 2 de octubre tenemos que salir a votar por el sí. El partido está matriculado con esa esperanza de ponerle fin a esta guerra que nos agobia hace más de 55 años. Leonel Arenas Mafió, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Un atracador murió a manos de su víctima. El hecho se registró en el barrio Las Mercedes, en el norte de Barranquilla. La tranquilidad y el silencio que caracteriza las calles del barrio Las Mercedes al noroccidente de Barranquilla se vio interrumpido anoche, cuando en medio de un atraco un ciudadano disparó en defensa propia a uno de los tres sujetos que pretendía despojarlo de sus pertenencias cuando llegaba a su casa. Él se bajó en la noche y a lo que estaba abriendo las rejas le cayeron los tres tipos, pero los tres tipos no sabían que él tenía arma. Y él en el forcejeo sacó y al que con quien estaba empelotado dándose puño, pues lo mató, y los demás cuando vieron que lo mató, espullaron el burro y se fueron. El antisocial quedó tendido en el piso, mientras que sus cómplices, al percatarse de lo sucedido, se dieron a la huida. Saben que son personas de cerca al barrio, pero no se tiene todavía una identificación plena de él. Este hecho ha sido considerado por varios moradores del sector como la gota que rebosó la copa, ya que aseguran que desde hace varios meses vienen siendo azotados por delincuentes que no solo atracan, sino que también se roban los bombillos y hasta las poteras. Es tanta la inseguridad que han tenido que recurrir a utilizar sus mascotas como vigilantes. Ante esas denuncias, las autoridades confirmaron que redoblarán la seguridad en el sector. Entre tanto, se conoció que el ciudadano que actuó en defensa propia ayer se presentó ante la unidad de reacción inmediata para adelantar el proceso judicial y explicar lo sucedido. Al tiempo, los delincuentes son buscados por la policía. Hola, muy buenas noches. Esta es la información deportiva. La selección Colombia de patinaje se coronó anticipadamente en el Campeonato Mundial de Patinaje de Ruta que se está disputando en China. El barranquillero Alex Cujavante consiguió hoy oro en la prueba de 20.000 metros eliminación. No tiene rival. La delegación nacional se coronó campeón de manera anticipada en el mundial de esta disciplina que se celebra en Nanjing, China, siendo dominantes. 45 medallas en total, 20 de oro, 16 de plata y 9 de bronce, seguido de Francia que tiene 13. En la jornada de hoy, el barranquillero Alex Cujavante sumó una presea más en la prueba de 20.000 metros eliminación, con un tiempo de 29 minutos 36 segundos 372 milésimas. Cujavante ya había obtenido la medalla de plata en los 15.000 metros en pista y debe competir el próximo domingo en maratón. El deportista, apoyado por la alcaldía de Barranquilla, expresó su agradecimiento en redes sociales. Desde China para mi Team Barranquilla, oro. Gracias a todos por ser parte de este gran logro en mi vida. Principal a ti, mi Señor Jesús. El campeonato mundial culminará este domingo con 4 maratones en ambas ramas, donde se esperan más medallas para el país. Colombia completó su título número 14 en la historia de este certamen, lo que confirma la supremacía de nuestros atletas nacionales. Mañana sábado, Junior estará buscando salir de la racha. Recordemos que tiene 4 partidos sin ver la victoria. Estará recibiendo aquí en el Roberto Meléndez a partir de las 5 de la tarde a Once Caldas. Al mal tiempo, buena cara, dice el refrán, y eso es a lo que le apuesta Junior con los partidos que vienen. El cuadro barranquillero quiere salir de la racha de 4 juegos sin poder ganar y espera este sábado ante Once Caldas corregir los errores que le han costado puntos. Uno tiene que estar 100% concentrado en todo momento, no relajarse en ningún momento porque te cobran, sea el equipo que sea, y el respeto ante todo mundo es fundamental.
En el grupo no hay aires de tormentas, pero quieren evitarla a toda costa. Todos venimos trabajando de la misma manera, todos venimos trabajando bien, al 100%. Entonces, que trabaja bien, le tienen que salir las cosas bien, entonces por ese lado, tranquilidad. Son conscientes que hay muchos errores por corregir y el hecho de estar disputando tres torneos los motiva a sobreponerse de los obstáculos que se encuentren en el camino. Hola, ¿qué tal amigos? 6:55 de la noche. Bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento. Con gran éxito se lleva a cabo en el departamento del Atlántico el 10º Café por un Futuro. Con el fin de ayudar a recaudar fondos para hijos de viudas, de policías discapacitados y niños con necesidades educativas especiales, se realiza el 10º Café por un Futuro. Es por esto que este evento se hace, para que sea una cita con la solidaridad de todos los empresarios, de los comerciantes, de las autoridades y de toda la sociedad atlanticense, para que se vinculen en esta sesional Atlántico a nuestra fundación. Este evento, liderado por la Sociedad de Obras Sociales, entidad sin ánimo de lucro, busca convocar la solidaridad de la sociedad civil hacia la familia policial. Y el mundo es tuyo con Buena Vista. En nuestro aniversario puedes ganar un sensacional viaje a Río de Janeiro, un crucero por el Caribe o una espectacular travesía a Dubái. Buena Vista, 15 años contigo. Y precisamente un sorprendente regalo de amor y amistad recibió la señora Marlene Calil Sarmiento de parte del Centro Comercial Buena Vista. Un sueño hecho realidad. Anoche el Centro Comercial Buenavista hizo entrega de un carro 0 kilómetros, en donde la feliz ganadora fue la señora Marlene Calil. Contentísima de haber salido favorecida con la rifa del carro. Lo esperaba así desde que comenzó el Centro Comercial. Yo no hay un día que yo falle aquí. Luego de ser clienta por 15 años del Centro Comercial, por fin se hizo realidad su sueño. Todavía no había llegado a mi casa y me llamó el gerente, el señor Incinares, a decirme del carro. O sea, todavía estoy aquí, no lo creo. Yo no lo creía. Aún quedan muchos premios por entregar para esos clientes fieles del Centro Comercial. Leonel Arenas Mafiola, Noticias, un compromiso con la verdad. Por otra parte, este fin de semana la celebración del Mes de Amor y Amistad es en el Rancho Currambero, Patrimonio Cultural. El Día del Amor y la Amistad es un día en el que podemos expresar el cariño que sentimos por nuestra pareja, en especial para un amigo darle las gracias por su entrega y apoyo. En esta fecha especial, las parejas o amigos acostumbran celebrarlo, y qué mejor hacerlo que en el Rancho Currambero, Patrimonio Cultural. Esta noche con la integración Cumbiamba, El Gallo Giro, Millo y Banda Papayera. Y mañana sábado a disfrutar con la Charanga del Sur en la fiesta de integración Paz, Amor y Amistad. No se la pierdan. Seguimos con más noticias del entretenimiento. La diseñadora María Camila Garzón presenta su nueva colección de vestidos de baños Azure y lo hace precisamente en este mes del amor y la amistad. La diseñadora de modas María Camila Garzón lanzó su nueva colección de vestidos de baño Azure, inspirado en las mujeres vanguardistas e innovadoras. Azure es una empresa innovadora que quiere satisfacer todas las necesidades de las mujeres barranquilleras, viviendo diversidad de materiales y diversidad de uso para cada una de ellas. Me inspiro en la naturaleza, me inspiro en la vida, en el azul, en el mar, en muchas cosas de la naturaleza que hoy en día se han perdido, y quiero resaltar este proyecto innovador que estoy llevando a cabo para mostrarle a la gente todas esas cosas que se han perdido de la raíz. Son diseños exclusivos con acabados hechos a mano y de excelente calidad para cada gusto. Leonel Arenas Mafiola, las noticias, un compromiso con la verdad. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Recuerden que las citas, como siempre, de lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche. Aquí en nuestro compromiso con la verdad, las noticias. Que descansen. Feliz fin de semana.